Buenos días a todos los que os habéis desplazado hasta aquí para acompañar a nuestros Olmos Centenarios en el día de su presentación, en el día de su puesta de gala, en la presentación como candidatos al Árbol Europeo del año 2018. Quiero dar la bienvenida al Subdirector General de Política Forestal del Gobierno de España, don José Manuel Yacutoc, al Director General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, don Pedro Muñoz, a los organizadores del concurso en España y miembros de Bosques sin Fronteras y a todos los medios de comunicación que hoy se dan cita aquí en nuestro pueblo para acompañar a nuestros olmos. Quiero, en primer lugar, agradecer la iniciativa de Bosques sin Fronteras por la organización de este concurso aquí en nuestro país y, cómo no, agradecer también todo el apoyo que nuestros olmos centenarios han recibido durante el desarrollo del concurso en la fase de España y que los han llevado a ser nombrados Árbol del año 2017. A todos los que le dieron su voto, a todos los que compartieron las noticias e insistieron por conseguir seguir sumando puntuación y a los medios de comunicación que desde el primer momento se hicieron eco y no pararon de difundir el concurso para conseguir llegar un poco más lejos. Si hay un lugar emblemático para cualquier caputbovense, si hay un lugar de referencia querido y respetado por cualquier nacido en Cabeza del Buey, independientemente del lugar al que el destino le haya llevado a fijar su residencia, ese es el lugar donde nos encontramos, el santuario de Nuestra Señora de Belén, reconocido recientemente como bien de interés cultural por la Junta de Extremadura, donde desde hace más de 150 años estos árboles singulares que hoy nos ocupan han estado vinculados a todas las personas que hasta aquí se desplazan para visitar a la patrona de la localidad, en cuyo honor se celebra cada 27 de septiembre una romería desde el año 1650. El recinto del Santuario de Belén es un lugar de recreo, de recogida espiritual, de esparcimiento y de celebración de eventos, lugar de peregrinaje para toda la comarca de La Serena, devotos de la Virgen o simplemente viajeros que buscan aquí un lugar de descanso. Bajo la sombra de estos árboles, probablemente se hayan dado a lo largo de tantos años de existencia miles de historias, encuentros y desencuentros, risas y lágrimas, aventuras y desventuras, de las cuales solo ellos, nuestros olmos, han sido testigos. Estos árboles han sobrevivido a épocas buenas y no tan buenas, han conocido a generaciones y generaciones de capuzbovenses y han tenido la suerte de sobrevivir a su mayor enemigo, la grafiosis. Para nosotros ya es un honor que estos árboles hayan sido elegidos Árbol del Año de España, pero estamos convencidos de que serían justos merecedores del premio de Árbol Europeo 2018. Si ya son bellos en esta época del año en la que lucen sin hojas, son tremendamente más hermosos cuando llega la primavera y lucen en todo su esplendor. Decía Jules Renard, en la tierra no hay cielo, pero hay partes de él. Probablemente este lugar sea uno de esos pedazos de cielo que nos ofrece la naturaleza, donde el ser humano y ella han encontrado un vínculo de convivencia, amor y respeto. Hoy comienza el concurso europeo hasta el próximo día 28, y desde aquí quiero pedir el voto y el apoyo para nuestros olmos centenarios. Estoy segura de que si conseguimos ilusionar a nuestra región y a nuestro país, con este proyecto conseguirán alzarse con el título. Pero mucho más importante que todo eso es que este concurso sirva además para poner en valor lo que tenemos, para que nos haga sentir aún más orgullosos de nuestra tierra y para aprender a amar un poco más la naturaleza, de tal forma que ese amor nos lleve a cuidar de nuestros árboles durante muchos más años, para que ellos puedan seguir albergando historias. Muchas gracias y cedo la palabra a Susana de Bosques sin Fronteras. Buenos días, un placer para mí estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por aguantar aquí el frío y por venir. Y bueno, también únicamente deciros que estoy muy ilusionada con esta convocatoria. Creo que además Cabeza Buey pues tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas por conseguir ganar. Y bueno, pues lo único que tengo que deciros es que esto es complicado, es duro, porque hay muchísimo interés en Europa, en los países del este, en Rusia, que acaba de meterse también. Bueno, pues hay mucho interés y la gente vota muchísimo. Entonces hay que ser muy pesado, hay que ser muy insistente y hay que pelearlo mucho. Y ahí necesitamos vuestra ayuda, los chicos sobre todo, ahí peleando con los papis, con los hermanos mayores, con todo el mundo,
para que consigamos ganar y para que estemos lo más arriba posible. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero bueno, es un honor también, pues eso, tener una Olmeda como esta dentro de los candidatos y nosotros desde luego, desde Bosques Sin Fronteras, encantados de apoyar y de ayudar en todo lo posible, pues para poder llegar lo máximo posible. Nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos, pero también ayudaremos en lo que considere el ayuntamiento. En lo que es la propia dirección general, pues en lo que ellos quieran y nosotros podamos ayudar. Vale, pues nada, simplemente deciros que treeoftheyear.org/Spain y moverlo muchísimo para conseguir llegar a lo más arriba posible. Muchas gracias. Pues nada, buenos días. Para la Dirección General de Medio Ambiente, bueno, para la Consejería, es un honor, es un orgullo estar hoy aquí celebrando o iniciando esta campaña para conseguir este premio. Porque para nosotros los árboles singulares es una figura dentro de nuestra ley de conservación. Se catalogan como árboles singulares dentro de como espacio natural protegido. Y los olmos de Belén en el 2005 fueron declarados árboles singulares y a partir del 2008 empezamos a hacer actuaciones que, bueno, los de aquí del pueblo sabéis, las habéis ido viendo, desde las cinchas que se pusieron o las talanqueras estas para proteger, antes fueron unas cintas, y seguimos trabajando cada año. Pues este año volveremos a venir pues para intentar salvar estos olmos, porque anteriormente, hasta hace poco, teníamos otra olmeda en Maguilla. Y desafortunadamente pues la hemos tenido que descatalogar porque se han muerto los árboles, con lo cual es lo único que nos queda. Y no es solo la única olmeda que nos queda, sino que el recuerdo que nos trae. Yo, cuando empecé a trabajar en medio ambiente, iba recorriendo pueblos y me encontraba olmos que quedaban, como el de Torre de Don Miguel en la Plaza del Pueblo, que utilizamos para hacer un año la felicitación de Navidad, o como mi pueblo, que estaba lleno de olmos. Yo soy de Herrera del Duque y la plaza estaba llena de olmos y fueron desapareciendo. Entonces, como son los únicos que quedan, aparte de la importancia, como ha explicado Ana, dentro del recinto, como árboles, para nosotros son esenciales y hay que intentar pues salvarlos y que los disfrute todo el mundo, ¿no? El acto de hoy servirá también para darlos a conocer más y que la gente, pues bueno, venga solamente a, no venga, bueno, venga a Belén, pero venga a ver los olmos de Belén, ¿vale? Venga, muchas gracias. Buenos días. Dos cosas nada más, porque nada que que añadir a lo que ha dicho el director general. Para el ministerio es un placer y un honor estar aquí hoy, porque estos olmos de alguna forma representan, como decía antes a los medios, un programa de conservación que lleva a cabo el Ministerio junto con la Universidad desde hace 32 años... y ya tenemos los olmos que pueden sustituir a los que van cayendo, todos los que han caído por la grafiosis, y esto representa pues eso, los últimos resistentes, y es un placer venir y estar aquí. Como dije, voté por estos olmos y volveré a votar ahora en el concurso europeo. Además, a nivel personal, pues la Virgen de Belén es la patrona del pueblo de mi padre, en Belorao, en Burgos. Entonces, venir al santuario de la Virgen de Belén tiene un especial atractivo para mí. Tengo una hija que se llama Belén por eso. Así que nada más, muchísimas gracias y espero volver a este mismo sitio a celebrar que somos tenemos los mejores árboles de Europa. Muchas gracias. Os vamos a entregar como ganadores del premio Árbol del Año a nivel nacional una placa que entregará el director general a la alcaldesa, y bueno, una placa que representa un poco pues eso, el triunfo dentro del concurso, y espero que bueno, la podáis poner cerca de los olmos en algún sitio para que la gente sepa que son, digamos, árboles representativos y importantes a nivel nacional.
Bueno, pero es vuestro, ¿vale? De todos los que disteis ese voto a los árboles en el concurso español, y que sirva esto para animaros a que difundáis el concurso europeo y a que todos votéis, familiares, amigos, grupos de WhatsApp, a todo el mundo, a difundir la página de Trees of the Year y empezar a votar desde hoy sin descanso a nuestros olmos centenarios para que sean árboles europeos y dentro de poco, como decía el director general, que estemos aquí de nuevo para celebrar que somos árbol europeo 2018. Bueno, ahora solamente queda, que los tenemos aquí muy impacientes, la entrega de premios, conocer cuáles han sido estas esculturas que han ganado. El pasado domingo se hizo un taller concurso que se llamaba Elogio a los Olmos, donde 30 niños del Colegio Público de Cabeza del Buey, el Colegio Santa Teresa, junto con su profesor José Antonio Hermosa, estuvieron haciendo pues elogios a los olmos. Aquí tenéis todos los trabajos que los podéis ver. Y ahora, tanto Gema, concejala de Cultura, como Ana, van a hacer la entrega de dos menciones especiales y también conoceremos quién ha ganado. Ya se ponían las bases que el ganador de este concurso se lleva 4 entradas para la Warner. Ahí están todos impacientes, así que bueno, pues ya damos paso para conocer quiénes han sido los que han ganado. Primero, felicitar, ¿sabes?, al profesor de Artes Plásticas de la Universidad Popular, que hizo un excelente trabajo, y luego a vosotros, que yo disfruté muchísimo viendo cómo las maravillas que creasteis, motivados por nuestros olmos. Bueno, como sé que estáis muy nerviosos y muy nerviosas, a ver, paso directamente, no con los programas de televisión que le dan un montón de copas. El ganador, ¿vale?, es Ángela Izquierdo García Risco. Mancilla Hernández. Bueno, y como los trabajos eran tan excepcionales, el concurso decíamos que solamente iba a haber un premio y una mención, pero no se decidía el jurado, así que hay una segunda mención especial para Germán González Silva. Laura Santa María Paule. Silva Contreras. Sara Cabrera Sánchez Toril. Martín Calvo Muñoz. Qué bonito, ¿eh? Son preciosos, ¿eh? Ahora, Rafael Seco de Herrera Valverde.
manzano. Miriam Moreno Moreno. A ver, guapísima, toma. Enhorabuena. Natalia Moreno Moreno. Raúl Muñoz Torrero Rojas. Paula Muñoz Vigara. Alejandro Luján Sierra. Entonces, no todo lo que hacía. Yo creo que esto es Alejandro. No sé. No sé si hemos. Que no había. África Villalba Domínguez. Todos vamos. Claro, por eso se lo voy a probar. No para que no sea. Pero. Ya no tiene primera sorpresa. Pero aquí a ver. África, África. Nuria Pizarro del Castillo. Un aplauso a los